tiene rabo de paja, no se acerque a candela viva. Y el que tiene rabo de paja, no se acerca a la candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Buenos días, bienvenidos a esta segunda semana informativa de Candela Viva. Lo primero sea darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, a ese Dios que nos protege. Gracias a ustedes por preferirnos, por habernos dado ese apoyo en nuestra primera semana. Gracias a la gente de Cardenal, Sistema Cardenal 1050, CNC Noticias, las redes sociales, Macondo Digital, Manantial de Vida en la Loma de Calentura y todas aquellas emisoras que nos están retransmitiendo a lo largo y ancho del departamento del Cesar y próximamente en La Guajira. JJ, buenos días. Buenos días, Enrique, para usted, para todos los oyentes, televidentes, gracias por preferirnos y aquí estamos nuevamente con todas las noticias agarrado de la mano del Todopoderoso. Hacemos una pausa, venimos con una nota, JJ, que causó sensación en Valledupar y la región, que fue la nota de los habitantes en condición de calle. Es todo un problema. Candela Viva, a todos los prende. La candela. La candela, candela, candela. La candela. En la clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835 o visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Gracias por esperarnos, JJ. Este problema de los habitantes en condición de calle, la gran mayoría llegados, ¿de dónde? Del vecino país de Venezuela, de cualquier ciudad en la costa norte y el interior del país, y que buscan en Valledupar la hospitalidad de nosotros, que regalamos, que donamos, pero además nos dicen algunos, y entre ellos el ex senador Farid Urrutia, que hizo un estudio, que es atraído por la droga barata, especialmente el bazuco. Mientras este fin de semana hacíamos reportería, haciendo las notas, tomando las imágenes, observamos intentos de agresión a la fuerza pública, a nuestros policías, a nuestros héroes. Estos señores querían pegarles porque los estaban requisando. Fuman jota, marihuana y cuanta cosa hay ahí, que no tienen pudor, que los vean y hacen sus necesidades y cualquier cosa delante de la gente. ¿Los ha observado? Ya se perdió el respeto, Enrique, y esto desde hace aproximadamente como año y medio se apoderaron del Parque Santa Lucía, que está aquí en todo el corazón de la ciudad de Valledupar, y se espera que se den los controles por parte de las autoridades. Yo no sé, pero si hay que enviar el ejército a esta zona para que después de las 5 de la tarde se proteja a toda la gente que llega al hospital y a las droguerías, porque esta es una zona de la salud, hay que hacerlo, pero tiene que haber el respeto precisamente por parte de la fuerza pública y hacia la fuerza pública. Esas imágenes lo dicen todo, ¿yo? Mire, le intentaron pegar con piedra a los policías, con garrote, los vendedores que usted los ve por allí andan vendiendo el vicio. Terrible lo que está sucediendo. Esto es un problema que viene desde hace años, pero hay que controlarlos. No podemos que Valledupar sea receptora
de cuánto habitante en condición de calle que lo sacaron de Bogotá y vienen caminando, otros lo sacan de las ciudades turísticas por aquello del impacto social negativo. Entonces nos están llenando a Valledupar. Simplemente salga y los ve durmiendo en cualquier piso. 6:34 minutos, transmitimos en directo por el sistema Cardenal 1050 por CNC Noticias, Manantial de Vida en la Loma de Calenturas, Macondo Radio, y por las redes sociales, Facebook Live de CNC, Facebook Live de Enrique Camargo y YouTube. Una pausa y ya volvemos con otro tema. Candela Viva, a todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. Buen día, buen día. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. La candela, candela, candela. La candela. Nosotros en la Serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal. AM 1050. La candela, candela, candela. La candela, la candela. Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la candela viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. La candela. Candela viva. A todos los prende. La candela. Hola mis amigos, Quique Camargo y JJ Daza, soy Álvaro Montero, quiero extenderle la invitación. Yo estoy aquí en Ibagué escuchando Candela Viva, es su programa radial. Quiero invitarlos, es una muy buena programación, pasan un rato agradable, escuchan un buen contenido y les envío un gran abrazo de mi parte. Miles de bendiciones y éxitos, papá. ¡Palante! ¡Candela, candela, candela! ¡La candela! Candela Viva. A todos los prende. La candela. La candela, candela, candela. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Ocho de febrero de 2021. Esto de Prodeco, que intenta devolver los títulos mineros, preocupa. Pero hay alternativas para esto, ¿no? El mundo no se ha acabado. Estuvimos en las aguas de Ibirico. Tenemos lo que dice el gerente de Prodeco, Nicolás Gómez, sobre por qué van a devolver los títulos mineros. Yo de verdad que no creo en muchas cosas. Aquí tiene que haber algo oculto, alguna, como diríamos nosotros, don Jota, alguna jugarreta. Escuchemos lo que dice el gerente de Prodeco, Nicolás Gómez. Definitivamente los precios internacionales del carbón, la incertidumbre de que estos precios vayan a cambiar o a mejorar en un mediano y largo plazo, también problemas que hemos tenido con licencias ambientales han llevado a que la operación definitivamente no sea viable en los términos que se venía realizando, y por eso pues la compañía solicitó ante la Agencia Nacional de Minería una petición para suspender temporalmente sus operaciones para poder resolver estos temas de, digamos, de licenciamiento, y también para poder ver cómo se iba a comportar el precio del carbón en el mediano y corto plazo. Desafortunadamente, pues esta suspensión no se pudo, digamos, aprobar, y por eso la compañía nuevamente, al revisar sus modelos económicos y cómo podía operar en este, digamos,
espacio donde los precios están como están y los costos de la operación siguen siendo altos, pues por eso al final se tomó la decisión de ejercer su derecho, pues, de renunciar a estos títulos, porque efectivamente no, lamentablemente no resultaba viable económicamente continuar con la operación. Pues lo que sigue en este momento es ya trabajar con el gobierno para iniciar el proceso de devolución de, digamos, de estas concesiones. Esta devolución lo que implica es iniciar, pues, las rehabilitaciones ambientales, terminar de cumplir todos los compromisos que la empresa tiene, digamos, con las diferentes agencias del Estado y también en general con Colombia. Y digamos, esto tiene, pues, muchas fases, pero una más importante es precisamente llegar a un acuerdo con el gobierno de qué es lo que se va a revertir, qué va a devolverse al Estado y qué son las actividades que nosotros tenemos que hacer para remediar y para cumplir con nuestros compromisos. Precisamente el pasado viernes nos reunimos con el director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para empezar a dialogar sobre cómo vamos a llevar a cabo este proceso de, digamos, de cumplimiento ambiental y de remediación y rehabilitación ambiental, pues, de estas operaciones que por tanto tiempo hemos desarrollado. Ahí estaba el gerente de Prodeco entregando detalles de lo que se pretende en el departamento del Cesar. Los micrófonos de Candela Viva llegaron hasta las aguas de Ibirico. Quizás uno de los primeros ingenieros de mina, el doctor Pedro Díaz, quien es o fuera también secretario de Minas en el departamento del Cesar, habló para Candela Viva y esto piensa acerca de esta situación con Prodeco. Buenos días, quiero expresar mis agradecimientos al programa La Candela Vivo y a todo su equipo periodístico por darme esta oportunidad como hijo de la región centro del Cesar de expresarme frente a la problemática que hoy nos aqueja con el tema del cierre del proyecto Calenturita y el proyecto CDJ. Como hijo de esta región, exsecretario de Minas del departamento, como conocedor del tema minero, porque soy ingeniero y trabajé en estos proyectos en el pasado, hoy quiero, pues, aprovechar estos micrófonos que nos permiten poner un poco en contexto a la región con relación a esta problemática. Si bien es cierto, ya la noticia se volvió nacional, todos casi que en su mayoría conocen los problemas que motivaron al cierre de estas operaciones, en donde la empresa, el grupo Prodeco, manifiesta que en razón de los precios internacionales no se estaba haciendo rentable la operación. Ellos tienen un problema interno con relación a la ubicación, a la localización de unos permisos que han solicitado para unos botaderos. Además, en este momento tienen un problema con los indígenas que están haciendo reclamación de un área en donde posiblemente se ubicaría un botadero. Y sin duda, pues, tienen algunos problemas de orden interno en cuanto a algunos aspectos laborales. Esta situación interna, en donde ellos manifiestan de que por las razones aquí expresadas y por el tema del precio internacional, no le es rentable la operación. Además de eso, están hablando de que ya en este momento la relación de extracción o la relación de escapote de material estéril frente al carbón es muy alta. Eso les hace a ellos, según sus análisis financieros y económicos, una operación inviable. Pero ¿a dónde nos conlleva esto? Esto nos desencadena una problemática o una profunda crisis en la región centro del departamento del Cesar. Una problemática económica y social muy marcada en la región. Hoy evidenciamos aquí en Las Aguas, en La Loma, en El Paso, en Chiriguaná, en Becerril, los efectos de esta crisis que, ayudado por el tema de la pandemia, pues muestra una región muy desolada, en donde hay un cierre de muchos negocios ya, hoteles, restaurantes, las empresas de transportes que tenían la movilidad, las empresas de transporte interdepartamentales,
Es decir, la crisis ha tocado ya desde la persona que madrugaba en las mañanas a proveerle su servicio alimenticio hasta el más grande contratista. Entonces, es el momento y es la invitación a que la sociedad civil como tal se pronuncie, porque aquí no sabemos qué va a pasar realmente con el cierre de las operaciones definitivo, con la devolución de los títulos. Y aquí lo preocupante es que al día de hoy no tenemos en el país una experiencia de este tipo, una situación inusitada que se presenta, y no, al parecer no está definido el plan de cierre de minas, que sería lo que vendría en una parte ahora. Al igual, no conocemos si existan unas pólizas de responsabilidad que respalden este proceso de cierre y esta salida intempestiva de la empresa. Un experto, un conocedor, Pedro Díaz, ingeniero de minas, como dijo JJ Daza, natural de las aguas de Ibirico. 6:45 minutos, hoy es 8 de febrero, esta es Candela Viva. En nuestros estudios está el ingeniero Orlando Saavedra Zuleta, natural de Codazzi, un experto en proyectos, en gerencia de proyectos, además el secretario de Minas. Pero es que esto no, aquí tiene que haber alternativa, no ponernos a llorar. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién puede encargarse de la explotación minera, del carbón? Esto no se ha acabado, la minería no se ha acabado en el país, y este experto nos dirá qué oportunidades, qué alternativas tenemos en el departamento del Cesar, en las aguas de Ibirico, en el centro del Cesar y el país. Ingeniero, buenos días, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Candela Viva. Muy buenos días, Enrique, a ti, a Jota y a todo el equipo de Candela Viva. La verdad es que alta preocupación en toda la región del departamento del Cesar y por supuesto en Colombia por lo que aporta estos contratos de concesión minera al Producto Interno Bruto Departamental y Nacional. Y pienso que la semana anterior se avanzó rápidamente con esa noticia donde Prodeco, el grupo Prodeco, renuncia a los contratos de concesión minera de las aguas de Ibirico, donde operaban las empresas Consorcio Minero Unido, Carbones de las Aguas y Carbones El Tesoro, que anteriormente era Carboán del grupo de la familia Quintero y los Morelli. También tenemos el área de Prodeco en la Loma de Calenturitas, las cuales pues juntas producen aproximadamente unos 16 millones de toneladas al año, venían produciendo antes de la pandemia. Lógicamente que es un tema preocupante en términos económicos y sociales por el efecto que produce en la zona. Sin embargo, veo que la gente ha visto la situación desde una sola arista, o sea, se va Prodeco. No, aquí hay que tener en cuenta de que ellos presentaron una solicitud de renuncia. ¿Oyó? Esa solicitud la tiene que evaluar la autoridad minera delegada, que en este caso es la Agencia Nacional de Minería, lo que anteriormente era Carbocol, después Cocarbón, después Minercol, después hoy la Agencia Nacional de Minería. Tienen que evaluar eso. O sea, la Agencia Nacional de Minería hoy tiene un gran reto de demostrarle al país, como lo ha venido haciendo últimamente, de que ellos trabajan es para el país y no para las empresas mineras. ¿Oyó? Allí en ese sentido, ya hay dos antecedentes. Les han negado algunas solicitudes ambientales por parte de NALA y ahora la Agencia Nacional de Minería les negó la suspensión de actividades que solicitaron el año anterior el grupo Prodeco. O sea, no se sabe qué pueda pasar con la renuncia. Ellos se tomarán el juicio, se tomarán el tiempo para evaluarla de manera que puedan tomar la decisión más oportuna y por supuesto más conveniente para el Estado. Si se va Prodeco, yo diría que se vaya. No hay otra oportunidad. ¿No sería esto beneficioso para inversionistas? Ya todo está hecho, ya saben cuáles son las reservas de carbón. Y le diría aquí de manera, no sé, ¿no sería una oportunidad para multinacional Drummond de seguir creciendo? Tiene el personal, tiene todo allí. Bueno, Enrique, así como están planteadas hoy las cosas, hay dos escenarios. Uno, si no se acepta la renuncia, porque puede pasar que no se la acepte. Y si se la acepta, ¿qué pasa? Yo pensaría que si bien es cierto, aquí hay unas ventajas también. No es lo mismo iniciar usted un proyecto minero de cero, donde el riesgo de la inversión es mucho mayor. Hoy se conoce el modelo geológico del yacimiento, es decir, reservas, calidades, la forma en que está el depósito mineral,
y por supuesto que eso hace atractivo para cualquier inversionista nacional o extranjero seguir ahí. Un porcentaje de regalía mucho menor de lo que pagan los otros contratos de concesión, especialmente el de Drummo. Yo pensaría que aquí se abre una posibilidad, hay una infraestructura ya, la mina está activa, hay una infraestructura allí minera que por supuesto le sería atractivo. Importante llegar de una vez a extraer carbón cuando usted sabe que un proceso, un proyecto de minería se toca agotar una etapa de exploración y después de construcción y montaje. Esa parte se la estaría economizando hoy el que llega. ¿Cuántos años le quedan a Prodeco allí? Yo pensaría que no le quedarían más de 8, 9, 10 años máximo allí, y a las aguas le quedarían más o menos unos 8, 9 años también. Entonces, quedaría ahí ese tema, ahí se abre el espacio. Yo pensaría uno, aquí ya entrando a especular, no sé qué pensará la empresa Drummo, pero al que más le favorecería una inversión en este momento es Drummo, que tiene hacia el sur, tiene la Loma Privenov, y hacia el norte tiene el proyecto del Descanso Norte, queda en el medio casualmente el proyecto de Prodeco de la Loma de Calenturita. Podría ser una alternativa viable, ya que Drummo tiene hoy, pues, además de su capacidad técnica en el tema minero, tiene acceso a la infraestructura férrea, tiene acceso a puerto directo. Entonces podría ser una alternativa interesante, o de hecho el mismo Estado podría plantear la creación de una empresa de economía mixta, donde pueda buscar un aliado que invierta y por supuesto recoja las reservas que están quedando allí totalmente expeditas para ser explotadas. Pero en este caso, Enrique, un aporte mío, en este caso no lo podríamos seguir explotando en bruto como lo venimos haciendo. Hoy el 100% de la producción de carbón en Colombia, carbón térmico de minería de cielo abierto, se exporta así como se extrae. Podríamos generar unos procesos de generación de valor, llámese carboquímica, a través de los carbones activados y otra cuestión, que podríamos generar un valor y generarnos un plus adicional que recursos que se quedarán acá en el departamento, y por supuesto se generaría también, además de la explotación, unos empleos adicionales por todo este proceso de carboquímica que se puede desarrollar en el departamento de Sari, y que ya existen muchos estudios que así lo plantean. Ingeniero, acertadamente nuestro compañero de mesa de trabajo, JJ, cuando montábamos esta nota, decía, pero ahí hay un problemita, Enrique, y es que vamos a hacer con los empleados, con los trabajadores. Eso dialogaba con JJ. Yo pensaría, Enrique, tú recuerdas muy bien cuando en el departamento de Cesar se luchó mucho para que se formara el recurso humano, el departamento, la experiencia, con la experticia. Esa es otra de las fortalezas del inversionista que llegue, que no va a encontrar la gente sin ningún tipo de formación en temas de voladura, en temas de transporte, en temas de vía férrea, en temas portuarios, sino que ya encuentra un recurso humano totalmente idóneo y con la experiencia suficiente que lo puede traer directamente un reentrenamiento y de una vez para la explotación. Lo pensaría yo de manera ligera. De pronto los trabajadores están diciendo, no, esto ya va para ahí. No, aquí hay que pensar en los trabajadores. Y si el Estado colombiano llega a firmar un nuevo contrato de concesión, le puede meter una cláusula allí donde diga de que el recurso humano, es más, ya existe, en la ley 685 del 2001 existe que el 80% debe ser la región, sin embargo algunas de estas empresas no lo cumplen. Entonces puede tomar ese recurso humano para, mediante una cláusula de continuidad o permanencia, por supuesto, dejando ya toda la... Prodeco tiene las obligaciones de cancelar todas sus prestaciones sociales. Yo pensaría que sería la primera opción, coger usted un recurso humano con idoneidad, con experiencia, que tú sabes que lo que te va a hacer es, de una vez, a entrar a trabajar con eficiencia. Además, ellos vienen ya con el resquemor, el trabajador que llega con el resquemor de que tiene que entregar todo de sí para sacar también adelante a los inversionistas que lleguen a nuestro territorio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, ingeniero Orlando Saavedra Zuleta. Muchas gracias por dar otra visión de lo que está sucediendo. Hacemos una pausa y ya volvemos. Candela Viva a todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835
o visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya Odontología Especializada. Candela Viva a todos los prende. La candela. Mi finca Cajamarca, escucho que Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. Candela, 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 la candela. Candela Viva a todos los prende. La candela. Candela, 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 la candela. Yo me informo todos los días por Candela Viva con Enrique Camargo desde Valledupar, Uber Rodríguez. Candela, 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 candela. La candela. Candela Viva a todos los prende. La candela. Candela, 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 candela. La candela. Yo, Víctor Miguel Mejía Fuentes, quiero felicitar al amigo y periodista Enrique Camargo Plata por su excelente y valioso programa Candela Viva, un programa creado para defender el patrimonio de Valledupar y de todo el departamento del Cesar. Quique, muchos éxitos en tu nuevo proyecto. Dios te bendiga y te proteja. Recibe un abrazo rompecostilla desde Tunja, Boyacá. Esto sí que tiene candela. La política al rojo vivo, caliente, candela viva. La política es candela, don J. ¿Qué datos tiene? Efectivamente, Enrique, le cuento que el Delfín y izquierdista, el señor Andrés Araúz, es el ganador de las elecciones el día anterior en Ecuador. Hay segunda vuelta, ahora le toca enfrentarse, hoy se define ya por parte del Consejo Nacional Electoral quién ocupa la segunda posición para disputar de esta manera la presidencia del Ecuador, pero sigue Correa todavía, Enrique, con el fenómeno en materia política en ese país. Yo me voy a aterrizar, ya confirmado que viene Alex Char para Valledupar, la fecha no la sé, no la tengo confirmada, pero viene para Valledupar, candidato a la presidencia de la República. Otra, ¿se acuerda lo que le dije de don Benjamín Calderón, el licenciado en sociales para la alcaldía de La Paz? Sí, señor. Está confirmada prácticamente su aspiración, Enrique. Todo indica que le quiere servir a su pueblo porque desde hace rato, como usted lo decía en el programa anterior, él ha venido apoyando a unos grupos o a un grupo político, pero que los alcaldes no le han respondido como él quiere para solucionar los problemas del municipio de La Paz. Lo que le quiero decir es que muchas personas quieren inscribir su cédula en La Paz para votar por don Benja. Pero además nos dijo uno de las personas que lo está acompañando en asesoría política, aunque él sabe mucho de política, que como él no necesita para el arroz de fideo, el sueldo, yo no sé cuánto se gana un alcalde de La Paz, y es lo menos, la gente está pendiente del 20, del 30 y tanto por ciento de los contratos, lo va a donar. Entonces, entre familias, eso tenga un computador. Familias pobres, porque es que en La Paz hay unos pechugones ricos que quieren estar pegados a la teta de la alcaldía. No, para los pobres, la gente de los barrios pobres, que bastante pobre hay en La Paz. Y la oportunidad que don Benjamín Calderón, a ese pueblo tan lindo que se llama La Paz, que está ahí próximo a Valledupar, lástima la posilga esa que está allí cuando uno pasa para La Paz, terrible, la transforme, que las obras se terminen y él diga, aquí le entregué una ciudad, un piloto, un satélite de Valledupar a Colombia, y que la gente vaya con gusto a comerse una almojábana, a comerse una carne, ir al chorro. Bueno, vamos a ver, la gente quiere inscribir, hasta yo estoy pendiente de inscribir mi cédula en La Paz, porque aquí nos ha ido como malongo, ¿no, don Jota? Sí, aquí difícilmente le cumplen a uno, Enrique, pero bueno, son las cosas de la vida y hasta de la política. ¿Qué más política tiene? Le tengo dato importante, mire, ahora, Enrique, todos los partidos políticos quieren llevar, todo indica que se va para una consulta interpartidista con el fin de buscar un candidato de derecha
para enfrentar a Gustavo Petro. Entonces, Marta Lucía tiene que definirse en los próximos días si renuncia a la vicepresidencia para aspirar por el Partido Conservador o, en su defecto, ella gana, digamos que se gana la confianza de Álvaro Uribe para ser la candidata, el mejor candidato. Usted sabe que lo perdió el Centro Democrático con el exministro y ahora están buscando candidato. Descartado prácticamente ya el nombre de el hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y hay una serie de candidatos por el partido, pero que no tienen voto. ¿Qué le dice Paola Holguín? Nada. Cabal, María Fernanda Cabal, nada. Entonces, vamos a ver en qué termina. Uribe sigue haciendo alianzas para buscar el candidato, llegar, digamos, con mucha fuerza y de esta manera poder pelear la presidencia de la República. 7:01. Les voy a seguir aquí en nuestro terreno. Voy a hablarle de cámaras, de Cambio Radical. En Cambio Radical va de seguro Miguel Ángel Gutiérrez, ¿no? ¿Usted sabe quién es el otro candidato allí en Cambio Radical? Carlos Felipe Quintero. Carlos Felipe Quintero. Los dos que llegan van a ser de relleno. Hablamos con Didier Lobo, el senador. Tenía meses de no verlo. Nos tropezamos en gira y dijo lo siguiente: Yarceli Rangel, la exalcaldesa, no va. La iban a meter ellos. Los que van allí son rellenos. Y le dije, ¿cómo está su Senado? Dijo, me voy a mermar unos 18, 20 mil votos, pero voy a ser senador. Y explicó cómo tiene pensado, cuadrado sus colegios electorales para sacar la votación. Dice tener 12 alcaldías y la votación, usted sabe que él está en el grupo fuerte ese, que está alrededor de Luis Alberto Monsalvo. Andaba de gira con el señor Cristian José por el departamento del Cesar, hablando, tocando a la gente, y en esa gira me enteré de tantas cosas que se la voy a ir entregando graneadita. Por ejemplo, lo que le pasó a Quintín Quintero, y permítame que haga ese brinco al Centro Democrático, en el barrio La Frontera. Allí, usted sabe que Pailitas, eso fue en Pailitas. Pailitas es un pueblo católico, en su gran mayoría, seguidores de la Virgen del Carmen. Y a Quintín Quintero lo llevaban en hombros. La segunda vez que llegó a un entierro, querían sacar al muerto, meterlo en la urna y enterrarlo. No gustan de Quintín Quintero en la frontera. Y si él cree que lo que estamos diciendo no es, se los comprobamos. Allí le pregunté, no, nada, los bolqueteros no quieren saber nada de Quintín Quintero, ¿qué les hizo? Y me dijo alguien, no, un pariente de él, administrando justicia, dio un fallo que no le gustó a la gente y el pagano fue el hombre de las botas puestas. Vamos a esperar entonces, Enrique, qué pasa, porque el Centro Democrático en el Cesar, allí es donde está el problema para armar lista a Cámara y también a Senado. Todo indica, como lo decíamos la semana anterior, que quedaría entonces pendiente la aspiración de Juan Manuel Daza por el Centro Democrático. Yo le dije que había como una alianza, ustedes se pueden las alianzas interpartidistas de Juan Manuel Daza con AP Cuello, pero AP Cuello también tiene una alianza con Didier Lobo. Bueno, eso no es de nada. AP ha llevado 5 y 6 senados. Él reparte a sus líderes. El señor José Mario Barriga va con uno. El señor Camilo Lacutir va con otro. El otro sabe jugar a esto de la política. Otro tema. Así como viene Alex Char para Valledupar, viene Rafael Martínez. Hay muchos Rafael Martínez, pero este Rafael es el de Santa Marta, el exalcalde. Viene a organizar política. Esa fuerza ciudadana se quiere meter al Cesar y Valledupar. Aquí está Freddy Socarrás, tiene sus votos. Y ellos van con los movimientos alternativos de centro izquierda. Vienen estos días, lo van a invitar a usted, quieren hablar con usted, don JJ, Rafael Martínez. Ellos se van ya a llevar su candidato. El proyecto es tener un partido político que lleve a Carlos Caicedo, que está con COVID, a la presidencia de la República. Bueno, Enrique, dejemos algo para mañana entonces. En materia política, ¿sí? ¿O tiene más datos importantes a esta hora de la mañana? Confirmar porque hay una
un llamado de las fiscalías que no le niega una ¿qué? Orden de captura o de captura contra Iván Márquez. Ah, pues ese es el guerrillero de la FARC. Que empuñó nuevamente las armas. No, pero esa su orden de captura la ha tenido toda la vida. Todo el tiempo, y el gobierno sabe dónde está, pero ahora sí es más complicado porque se descubrió hasta un campamento donde está con Jesús Santrich y con otros camaradas en Venezuela. Maduro no hace absolutamente nada para capturar a los miembros de la FARC. 7:04, una pausa y venimos con otro tema. Candela Viva, a todos los prende. La candela. ¡Candela, candela, candela, candela! La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835 o visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela. Nosotros en la serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. ¡La candela, candela, candela! ¡La candela, la candela! Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la candela viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. ¡La candela! Candela Viva, a todos los prende. La candela. ¡Candela, candela, candela, candela! La candela. Hola, mis amigos, Quique Camargo y JJ Daza. Soy Álvaro Montero, quiero extenderle la invitación. Yo estoy aquí en Ibagué escuchando Candela Viva, es su programa radial. Quiero invitarlos, es una muy buena programación, pasan un rato agradable, escuchan un buen contenido y le envío un gran abrazo de mi parte. Miles de bendiciones y éxito, papá. ¡Palante! ¡Candela, candela, candela! Avanzamos en Candela Viva, don Enrique. Vamos a reportar sintonía a esta hora de la mañana de Mariluz Villazón, Marjorie Díaz, también está Miriam Llanos, Juanpi Romeiro, Carlos Agudelo, Rocío Ramos, Lalo Sarmiento, Karina Mieles, también se encuentra, vea, y ya lo reportamos nosotros, Enrique, el saludo de Álvaro Montero, futbolista de El Molino, departamento de La Guajira. Grata sorpresa, don J, 7:07. Álvaro Montero, un gigante en el arco de la Selección Colombia, nos llamó anoche. Oiga, escucho Candela Viva con JJ Daza y Enrique Camargo. Hombre, qué grato. Le voy a mandar un video. Y también nos mandaron videos niños de la serranía del Perijá, pero en la parte alta de Villanueva. Esa vereda Orosús, finca Cajamarca. Hay un niño sintonizando la radio 1050 Sistema Cardenal y lo filman y dice escuchando Candela Viva. Muchas gracias a ustedes por ese apoyo y a Álvaro Montero, hombre, nos grato que en Ibagué este futbolista colombiano nos haya mandado este saludo y que escuche Candela Viva. La gente del Molino, un saludo a Urbano González que vive aquí en Valledupar, a Omaira Zuleta, la gente del Molino, la gente, este es el país vallenato, la provincia de Valledupar, y esta gente escucha los programas y ve los programas vallenatos que se originan en Valledupar, especialmente Candela Viva. Muchas gracias, Álvaro Montero, futbolista, titular. Ayer ganó, ayer nos vimos el partido Tolima-Medellín, 2-1. Una vez concluyó el partido, nos llamó y nos mandó este video. Muchas gracias y sus amistades allí, la familia Molina, en Villanueva, Guajira, barrio El Cafetal. 7:08, el ingeniero Efraín Quintero Ternera, ingeniero civil,
Él es especialista en diseño y evaluación de proyectos. Es el nuevo secretario de obras del municipio de Valledupar. Y lo hemos invitado porque, por clamor popular, ingeniero, secretario, los habitantes y la gente que utiliza lo que es la calzada, lo que es el separador de la avenida Simón Bolívar entre las glorietas, la María Mulata y el pedazo de acordeón, están pidiendo que lo refaccionen. La obra, que quede claro esto, la obra muy bien construida, se construyó entre el 2012 y 2013 en la primera administración de Luis Alberto Monsalvo, siendo alcalde Freddy Socarrás. El amoblamiento lo hizo alumbrado público como una compensación social, muy bello, pero eso ha tenido mal uso, porque hay montacarros, las motocicletas, el que quiere hace allí lo que le venga en gana, y no hay que dejarlo deteriorar. Han pasado los años y a todo hay que hacerle mantenimiento, hasta uno mismo. Usted va donde el médico cada 3 o 6 meses. Esa obra necesita, antes que se destruya, una obra hermosa. Eso lo está pidiendo la ciudadanía. Nosotros hablamos con la gente, un testimonio es el de un vallenato, Freddy González Daza, quien vive en el sector y pidió en nombre de la comunidad que nos llamó, que llamó a Candela Viva, ¿verdad, Jota? Y estuvimos, Jota, dialogando con la comunidad. Y esto dijo el doctor Freddy González Daza. Freddy, ¿qué hay que hacer con esta obra del bulevar de la avenida Simón Bolívar entre la glorieta María Mulata y el pedazo de acordeón? Buenos días. Muy buenos días, Quique. Muy importante esa pregunta. Como habitante acá del sector, pues te manifiesto que es una obra magnífica que hemos tenido aquí. Desafortunadamente no hemos tenido la oportunidad de que los alcaldes presentes hagan mantenimiento de ella. Como se puede observar, mira los bulevares como están de dañados, los motos, taxistas pasándose de un extremo al otro, incluso hasta los mismos carros. Vale la pena hacerle un mantenimiento lo más urgente posible, porque obras como esta son obras que dignifican a Valledupar, que valen la pena seguirlas teniendo, pero con un deterioro como este que tiene, ya todo se está acabando. Se roban las matas, los indigentes hacen sus necesidades aquí por las noches. En todo caso, vale la pena meterle la mano para que sea algo importante, que siga prestándole un buen servicio a la ciudad. ¿Es mejor refaccionar ahora y no tener que reconstruirla totalmente, doctor Freddy? Perfectamente. Vale la pena hacerle los arreglos, porque es una obra que todavía está entera, ¿ya? Vale la pena hacerle los arreglos, meterle la mano en estos momentos antes que vaya a deteriorarse de forma definitiva. Ahora se le invierte en menos dinero que construyendo la nueva, naturalmente, ¿no? Muchas gracias. A usted. Ese es el ingeniero Freddy, no, el señor Freddy González Daza. Vive en el sector, creo que él es abogado. Y hay que hacerlo. Y nuestro invitado, el ingeniero Efraín Quintero Ternera, para que nos explique. Él es el secretario de obras del municipio de Vipar. ¿Usted conoce la obra? ¿La ha recorrido? ¿La ha visto? Le llamé y le expliqué qué era lo que quería la comunidad. ¿Cuál es la respuesta de la administración del Mello Castro y usted, que se estrena en el cargo? Disculpe, ingeniero, tenemos problemas con su micrófono. Vamos a viene acá el técnico a ubicarlo. Hacemos una pausa y ya volvemos, Lenín. Candela Viva a todos los prende. La candela, la candela, 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 la candela. En la Clínica Manuel Maya no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835 o visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva.
avenidas donde es importante recuperar el espacio público y donde es importante también aportar al embellecimiento de la ciudad. Tengo que comentarte también que debido a que también vamos a tener los Juegos Bolivarianos, hay unas intervenciones importantísimas en otras de las glorietas del municipio de Valledupar, en la entrada al frente al terminal, vamos a organizar ese tema también ahí, y tengan la plena seguridad que al alcalde Mello Castro González nos ha dado instrucciones para que podamos intervenir todos estos sectores y poder seguir teniendo una Valledupar organizada y una Valledupar en orden. ¿Tienen ustedes allí en la bitácora, en los planes, intervenir en este tramo para que no haya que reconstruirlo, hacerlo de nuevo, sino invertir unos pocos recursos y hacer más obras? Sí, señor. No solamente en ese sector, vuelvo y les comento, sino en otros sectores de la ciudad que estamos pendientes de recuperar el espacio público y de una vez hacer una intervención en el tema de amoblamiento urbano y en el tema de organización de todos estos andenes y todos estos peatones en distintos puntos y sitios importantes de la ciudad. Secretario, lo pongo en contexto con algo muy importante. Resulta que en el gobierno anterior se firmó un contrato para intervenir la glorieta María Mulata. Esta es una intervención por parte de Endupar, millonarios recursos, y todavía no vemos nosotros que se ha terminado la obra. Allí sí hay que buscar, porque este es un contrato totalmente diferente al que se firmó en el gobierno de Freddy Socarrás. Sí, vamos a revisar eso que me está comentando Jota y pues a tomar cartas sobre el asunto y hacer las sugerencias respectivas y necesarias al contratista y al ente contratante. En este caso me estás comentando que es Endupar. Vamos a mirar a ver qué hacemos y revisamos y corregir sobre la marcha. Finalmente, ingeniero Efraín Quintero Ternera, y eso solamente no debe ser de arquitectura, el trabajo de arquitectura, de ingeniería, refaccionar. Ahí lo que hay que es componer algunas bancas, componer las losas, pero también hay un aspecto humano. Eso es allí un sector social, una cantidad de personas que se han ido a botar basura, a vivir allí, a hacer sus necesidades. Se puede compaginar con otras de la secretaría, especialmente la de salud, que tiene que y lo que es donde está la señora Karen Estrada, es política social, para que llegue ahí todo lo que es el andamiaje y la estructura de la alcaldía de Valledupar. Toda la institucionalidad. Es también hacer un llamado a los vallenatos, a que cuidemos estas importantes obras que son recursos de los vallenatos, son impuestos que pagan los vallenatos, y de nada hacemos recuperando estos espacios, invirtiéndole una cantidad importante de dinero, de recursos públicos, si no vamos a tener la cultura ciudadana y el amor propio por nuestra ciudad para poder cuidar estas inversiones que hace la administración pública. Quiero hacerles un anuncio importante, y es que el alcalde Mello Castro González ha dado las instrucciones para que nos pongamos a tono y recuperar el banco de maquinaria de la ciudad de Valledupar, que hoy está allá en donde quedaba la electrificadora, ¿cierto? Tenemos una motoniveladora, tenemos un bulldozer, tenemos una volqueta, tenemos una retroexcavadora de oruga, y vamos a recuperar eso. Es una noticia importantísima, sobre todo para la parte rural, para poder aprovechar ahora lo del verano y dejarles en muy buenas condiciones todas estas vías, que son, entre otras cosas, la que nos traen los alimentos a la ciudad y son la despensa agrícola, la gran parte de la zona rural del municipio de Valledupar. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estaremos pendientes en un tiempo, estaremos preguntándole a usted qué se ha avanzado para que esta obra no se siga deteriorando. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y feliz inicio de semana. Y cesarenses en el mundo siguen la trayectoria de Enrique Camargo en Candela Viva. Soy Grely Sánchez desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias en la ciudad de Valencia, España. Me gusta estar informada sobre Valledupar, por eso mantengo en sintonía con el programa Candela Viva de Quique Camargo Plata por Facebook Live y por el canal de YouTube. Un abrazo grande, besos. La Candela. En sintonía con Candela Vive en Albania, La Guajira, escuchando las bendiciones para el señor Enrique Camargo Plata. La Candela. Aquí, en el órgano Rafael Buñol, España, nosotros nos mantenemos informados de lo que pasa en Valledupar
viendo el programa Candela Viva de Enrique Camargo Plata en Facebook Live y YouTube. A todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela, 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 la candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. Candela, 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 la candela. Candela Viva, a todos los prende. La candela, candela. Avanzamos en Candela Viva. Le cuento, Enrique, que crece la sintonía. Reportamos a esta hora en los 450 años, Ciudadela, César Escobar, gran líder, María Vega, Omar Daza, también está con nosotros otros oyentes que a esta hora de la mañana están pendientes del radio y de la televisión. Muchas gracias, Jota. 7:21 minutos, avanzamos en este programa Candela Viva. Hubo rendición de cuentas en Pailitas. Javier Toro Velázquez hizo una rendición de cuentas en un barrio popular que van a transformar con ayuda del gobierno departamental, municipal y la nación. Se llama La Frontera. Alcantarillado, viviendas, inversión social para los adultos mayores, para los jóvenes, para los niños, generación de trabajo. Un barrio que va creciendo. Allí es donde le pasó lo que le dije al amigo. Y el alcalde se dirigió a la gente con todos los protocolos de bioseguridad. Tuvo recorrido por el barrio. Además de eso, hubo participación de la comunidad que hicieron sus peticiones y satisfechos, porque lo primero que le van a construir es el alcantarillado para dignificarle la condición de vida. Veamos y escuchemos lo que dijo el alcalde Javier Toro Velázquez. La jefatura del Banco de Maquinaria, el mismo concejal Carmelo, saben que de una u otra forma hemos logrado intervenir gran parte del sector rural con maquinaria. Y es una tarea que le ha costado al municipio en estos momentos cerca de 400 millones de pesos durante el primer año de nuestro gobierno. ¿Y en qué se fueron esos 400 millones de pesos del primer año? Gran parte de ellos se fue en un suministro de alcantarillas, alcantarillas que van a ser utilizadas para colocar en la vía del terror, en la vía de los Llanos, unas en la vía La Esperanza y algunas que hemos venido distribuyendo. Lo segundo, en contratar a ese personal que, entre otras cosas, debo resaltar, del Banco de la Maquinaria, que ha sido un personal que ha tenido la disposición. Felicito al retrero, al manejador de la volqueta, al jefe del Banco de la Maquinaria y al operador de la motoniveladora, porque han sido personas honestas. Uno tiene que empezar a decir las cosas. Aquí, por alguna forma, el combustible casi no rendía. A nosotros quizás no nos rinde mucho, pero estamos todo el tiempo con las maquinarias trabajando. Y las vías se están viendo. Y los campesinos pelean con nosotros por la maquinaria, pero es porque no se deja quieta. Porque ellos a veces se dañan, cuando se dañan un lado, la quieren en el otro y así. Pero nosotros hoy, en esta primera intervención, volvimos a levantar esas vías rurales que estaban intransitables en algunos puntos. Sé que tengo una deuda aún con el nodo de La Esperanza de los Andes y que tengo una deuda
con Caño Arenas, con una parte de algunos amigos que nos han hecho de aquí de la parte baja, pero esa deuda va a ser cumplida. Sé que aún nos falta intervenir parte del corregimiento de Los Llanos, pero aspiramos que en el lanzamiento del nuevo banco de la maquinaria, esa deuda sea absolutamente saldada. Este año vamos a meterle la misma cantidad de dinero, pero en mejor forma, y tratando de abrir algunas vías nuevas, como lo es la vía de la Guarumera, que está pidiendo a gritos su intervención. Cuando se abra esa vía, conoceremos otro escenario de nuestro municipio en esa zona de la serranía. En sector vivienda, el barrio La Frontera va a ser beneficiado en el tema de la titulación. Ya hicimos... Muchas gracias al alcalde de Pailita, Javier Toro Velázquez. A esta hora nos desprendemos, JJ, del sistema Cardenal y concluimos por televisión, CNC Noticias y las redes sociales. Usted tiene más acopio de personas que están conectadas a través de Cardenal, a través de las redes sociales y de CNC Noticias, de Manantial de Vida en la Loma de Calenturas y Macondo Radio Digital. Efectivamente, Enrique, la sintonía aumenta cada día. Tenemos en línea esta hora de la mañana, te los tenemos, mire, varias personas que están sintonizando Candela Viva: Alexis Oñate, Golda Cuadrado, Álvaro Movilla, Jaime Orozco, el doctor Víctor Martínez, Enrique Quique Quebrada, barrio San Martín, lo mismo que el doctor Wilson Subiría, oyentes de Candela Viva. J, mire, este es el primer programa de la semana y hay muchos temas. La gente nos está pidiendo salir al aire a través de audios. En su momento vamos a tener las llamadas, la comunidad, el hashtag o numeral. A partir de mañana vamos a tener todo para que la gente se pueda interactuar con este programa Candela Viva. Nos han pedido por el chat que abordemos el tema de las lagunas de oxidación al lado de el río Cesar, el impacto negativo hacia el río, que es conocido, pero ese impacto cuando usted pasa por allí, el turista que llega a Valledupar, que sale por Valledupar, que llega a La Paz, a la tierra de don Benjamín Calderón, la tierra querida, es un impacto terrible, eso es un crimen que hicieron con La Paz, con los vallenatos. Y puede hacer la variante que van a hacer, la hagan rápido para obviar eso, o hay que hacer otra obra. Eso le han invertido una cantidad de plata y ha hecho rico un poco de sinvergüenzas en Valledupar, y la obra, sembraron eucalipto, le llevaron unas bacterias, han hecho de todo. Hemos cubierto durante todos estos años una cantidad de noticias sobre esas inversiones y nada, ahí sigue el hedor y el perjuicio a la sociedad, pero los bolsillos gordos, popochos de algunos atrevidos. Sí, señor. Mire, Enrique, para informarle que anoche hubo un atentado criminal en el municipio de San Diego. Allí fue herido, impactado José Feliciano López Guerrero, más conocido como alias El Murdo. Alias El Murdo, Enrique, es la persona que asesinó a su señora suegra hace unos meses en ese municipio. Pues bien, ayer como que trataron de quitarle la vida, recibió dos impactos con arma de fuego y fue trasladado a la ciudad de Valledupar. Vamos a estar pendientes. ¿No hubo una captura? Sí, primero lo capturaron, pero él quedó en libertad, no sé. No, pero ayer en el atentado, Jota. Hubo una captura, sí, claro, sí, una captura, y pues las autoridades están en la investigación. Jota, 7:29, es hora de despedir por hoy Candela Viva. Nos reencontramos con ustedes mañana, si nuestro Señor Jesucristo así nos los permite a todos ustedes. Muchas gracias. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela.
Un área de temperatura extrema, candela viva, punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela.